Hola niños, hoy vamos a hablar del verbo ir. Remember, ir means to go, so we can use it in two different ways. We can say a place or destination that we are going to, voy a la casa, or voy a casa, or we can say something that we are going to do, an activity. So ir a plus the verb, another verb. Okay, let's ask Jessica first. Jessica! Jessica, ¿qué vas a hacer? Voy a trabajar. Oh, ¿vas a trabajar? Sí, voy a trabajar. Déjame en paz. Lo siento. Ella va a ir a trabajar. ¡Mamá! ¿Sí? ¡Hermana! ¿Qué van a hacer? Vamos a bailar. Chicas, órale, órale. ¿Qué van a hacer? Vamos a ir de compras. ¡Aú! 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 Señor Dutton, ¿qué vas a hacer? Oh, yo voy a ver una película. Lucina, a mighty princess forged in the heat of battle. Jessica, ¿qué vas a hacer? Yo voy a beber. Ah, Jessica va a beber. Señor Dutton, ¿qué vas a hacer? Yo voy a comer. Yo voy a comer. Hermana, mamá, ¿cómo están? Bien. Oh, muy bien, muy bien. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a estudiar español. Oh, qué bueno, qué bueno. Madre, sí. ¿Qué es gato? Cat. Miau. Muy bien. ¿Qué es perro? Dog. Muy bien. ¿Qué es casa? Sardines. Mambo, ¿qué vas a hacer? Voy a hablar por teléfono. Hola. Oh, sí. ¿Cómo estás? Oh, yo estoy bien. ¿Verdad? ¿Ustedes qué van a hacer? Oh, nosotros vamos a cantar. Silent night, holy night, all is gold, all is bright. Jessica, ¿a dónde vas? Yo voy a la lección de piano. ¿A dónde vas? Yo voy a la lección de guitarra. Señor Dutton, ¿a dónde vas? Yo y Mambo vamos a la lección de... ¿del huevito? Señor Dutton, ¿a dónde va? Yo voy a casa. Señor Dutton, ¿dónde vas? Yo voy a la playa. Pero es enero. ¡No voy a la playa! Jessica, ¿a dónde vas? Yo voy a la biblioteca. ¡Me encanta leer! ¡Ulala! ¡Libro! ¡Más libros! Señor Dutton, ¿a dónde vas? Pues Mambo y yo vamos al gimnasio para correr.